Mi semana agitadito, con mucho trabajo. El sábado comienza Michi Yeroqui 2019, que es un encuentro infantil, donde bueno, nos visitan delegaciones provinciales, locales, un encuentro orientado a niños solamente, hasta los 12 años. Así que bueno, interesante para ver propuestas artísticas de pequeños, ¿no? ¿Dónde va a ser el Michi Yeroqui? Michi Yeroqui es en el Centro Polivalente de Arte, en el Zoom. Bueno, Michi Yeroqui, para los que por ahí no conocen un poco de quichua, es niños pequeños, por eso lo nombramos de esa manera. Y bueno, un equipo de trabajo grande, están todos los padres con varias novedades en lo que es cantina, con respecto a distintas propuestas gastronómicas que salen de lo común. Más allá del choripán y la empanada, tenemos una variedad de comidas típicas que está bueno para degustar. Así que bueno, una tarde como para compartir con la familia, para compartir con los niños también, ¿no? ¿Algún costo la entrada? El costo de la entrada es 100 pesos. Los niños y los padres están vendiendo un bono que es de las dos entradas, tanto del sábado para el domingo, de 150 pesos, donde puede acceder a los dos eventos, porque hablamos de que el sábado tenemos Michi Yeroqui y el domingo el preselectivo más importante que tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos sede de este selectivo, que es el pre-varadero, donde bueno, la preinscripción ha sido interesante. Tenemos artistas que vienen desde Rosario, Santa Fe, de Córdoba capital, vienen algunas parejas de samba, Quebracho Herrado, viene de Jesús María, hay parejas de Cosquín, lo que es canto también, hay varios grupos vocales que están participando. Así que bueno, un domingo también para compartir el folclore y el tango con la familia, ¿no? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, utilizamos el mismo lugar, el mismo servicio de sonido, que bueno, que están siempre preparados para grandes movimientos como esto, ¿no? Muy bien.